Lorenzo, menuda falla que tenéis. ¿En qué está inspirada? Pues mira, este año Álvaro Guija, que es nuestro artista fallero, ha querido inspirarla en Cantos de Sirena. Trata sobre un tema de corrupción, de cómo llevar todo a la forma más satírica que podemos encontrar. Tenemos a Puigdemont, tenemos a Pablo Iglesias, bueno, diferentes personajes, diferentes escenas, pues que inspiran un poquillo lo que es este tema. Bueno, lo cierto es que tú eres de Valencia, pero aquí tenéis una nutrida comunidad aragonesa, me consta, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, el press infantil es de Aliaga, tenemos también gente de Mezquita de Jarque, bastante gente de Teruel también, y nada, las fallas al final acumulan gente no solamente de la comunidad valenciana, sino de toda España, también de Aragón, claro. Ángel, si la falla de los mayores mola, está también en la leche, ¿eh? Sí, el artista Mario Gual se ha inspirado en un circo de las onomatopeyas. Y como veis, hay un caracol brum brum, la locomotora chuchú, el móvil ring ring, los patos cuacuá, los pollitos pío pío, los relojes tic-tac y eso. Oye, tú eres el presi de la falla infantil. Sí. Vaya responsabilidad, ¿no? Sí, está guay, mola mucho. Paula, además, este año creo que os dan premio. Sí, el segundo premio. ¿Segundo premio? ¿Pero de toda la ciudad? No, de la décima sección. ¿Estáis orgullosos? Sí, muy orgullosos. ¿Cómo lo estáis pasando en fallas? Muy bien. ¿Sí? Sí. José, señor pirotécnico, ¿esta mascletá cuándo va a empezar? ¿Queda ya poquito? Sí, sobre las dos. ¿Cuántos petardos hay preparados? Sobre 12 kilos y medio. ¿12 kilos y medio de petardos? Esto va a sonar, ¿no? Hombre, claro, claro. Además estamos aquí entre los edificios, que aquí tiene que sonar de cine. ¿Cuánto puede durar una mascletá de este tipo? Sobre 4 minutos. Señor pirotécnico, ¿pod comenzar la mascletá? Marina, fallera mayor de Valencia, ¿cómo llevas el reinado? Pues muy bien, muy animada. Estamos empezando ahora los días fuertes, ¿no? Y el ambiente que hay en las calles es espectacular, así que más que contenta. ¿Cansada también? No, yo creo que el cansancio desaparece, ¿no? Con tantos actos bonitos, con sobre todo la ilusión de la gente que es palpable, ¿no? En cuanto hablas con ellos, se olvida. Bueno, y ahora a la falla Rodríguez de Cepeda, a comer y a estar compartiendo con las demás falleras de esta falla, ¿no? Así es, yo creo que es una suerte que podamos estar cerca de los falleros en muchísimas de las ocasiones. Y además este caso es especial porque es la falla de una de las componentes de la Corte de Honor, de Laura Benassar. Así que estamos más que ilusionados de que nos hayan querido recibir. Pues muchas gracias y que lo disfrutéis muchísimo. A vosotros, gracias.